La Teletón de Chile arrancó el viernes con el fin de superar la meta de 32 mil millones de pesos del año pasado, unos 50 millones de dólares, recursos que serán destinados a mantener la atención de 14 institutos para niños y jóvenes discapacitados en todo el país. La maratónica jornada de 27 horas ininterrumpidas que se transmite a través de todos los canales de señal abierta partió a las 10 de la noche hora local y se espera que termine pasada la medianoche del sábado. La partida estuvo dedicada a Valparaíso, situada a 120 kilómetros al noroeste de Santiago, lugar donde vive la niña símbolo de la Teletón de este año. Y en honor a la ciudad se interpretó la popular canción La Joya del Pacífico, interpretada por varios artistas y orquestas en distintos ritmos. En el arranque de la jornada estaba presente la presidenta del país, Michelle Bachelet, además de los dos candidatos presidenciales, Alejandro Guiller y Sebastián Piñera, con sus respectivas esposas. Ambos aspirantes, quienes disputarán una segunda vuelta para llegar a la moneda el próximo 17 de diciembre, decidieron hacer una tregua durante las 27 horas de amor de la teletón. El mensaje de la presidenta Bachelet fue para retomar el anuncio que hizo en el evento pasado sobre la ley de la inclusión laboral, que apunta a que todas las empresas del país cumplan con la exigencia de que al menos el 1% de sus trabajadores sean personas con discapacidad.